La primera demostración de maquinaria agrícola en campo tiene lugar en España en el mes de junio. Es Demoagro, un evento nuevo, exclusivo y único. 53 empresas del sector se reúnen los días 6, 7 y 8 de junio en el Real Sitio de Ventosilla, un lugar destacado por sus vinos bajo la marca Prado Rey, emblemático en cuanto a innovación y puntero en actividades agrícolas y ganaderas. Es aquí, entre sus premios y reconocimientos, donde Ansemat y el Ministerio de Agricultura dan comienzo a las jornadas del Magrama. Una mesa encabezada por Julio Gil, presidente de Ansemat, Baudillo Fernández Mardemingo, delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, Carlos Cabanas, director general de Producciones y Mercados Agrícolas del Ministerio de Agricultura, José María Rivas, subdelegado del Gobierno en Burgos y Tomás Laguna, director gerente de Explotación Agrícola en Ventosilla. La temática, la tecnología aplicada a la maquinaria agrícola. La asistencia de un público profesional, interesado y especialmente motivado por el formato del evento, hizo de esta primera edición de Demoagro un auténtico éxito. Tras la clausura de estas jornadas, un aperitivo de recibimiento. Los invitados reciben Demoagro como un evento participativo, abierto y sectorial que sirve como método de comunicación y formación sobre nuevos productos y servicios. Por primera vez en España, Demoagro permite observar, reunidas en un mismo emplazamiento, a las principales marcas de referencia del sector. Tras este primer encuentro, comienzan las pruebas en campo. Demoagro comprende tres zonas de actuación: Demosuelo, Demorecolección y Demoviña. Desde primera hora de la mañana, el parking comienza a llenarse de público procedente de todas partes de España. Entre agricultores y profesionales del campo se llegaron a registrar hasta 22.000 visitas durante las tres jornadas de demostraciones. En su mayoría provenían de Galicia, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid. En un menor grado también acudían a Demoagro profesionales de Extremadura, Aragón, Cataluña, Murcia y Andalucía. El motivo principal por el que he venido es por el poder probar las máquinas en las que uno esté interesado, que es mucho más interesante que una feria normal de las que se suelen hacer, que ves la máquina y no puedes probarla. El principal objetivo de Demoagro era concienciar a los profesionales del campo de que la tecnología consigue mejorar los resultados en el ahorro de combustible, la precisión en la labor y la aplicación de semillas y tratamientos. La novedad de este evento es que, por primera vez, el agricultor puede probar los tractores y equipos trabajando sobre el terreno, resolviendo con los técnicos sus dudas sobre tecnología, maquinaria o aplicaciones. Las demostraciones han logrado plasmar que contar con esta tecnología se traduce en una mayor productividad en la explotación. El único inconveniente de Demoagro fue el tiempo. Las fuertes lluvias cayeron de forma copiosa durante las tres jornadas. El agua paralizó durante horas las demostraciones en campo y el barro dificultó la salida de los coches. Muchos de ellos necesitaron ayuda para mover sus vehículos atrapados por el fango. Sin embargo, la mayoría de los visitantes se resguardó bajo las carpas esperando a que el temporal amainara por una razón evidente. No pensaban que se iban a encontrar este despliegue de material en una feria en su primera edición, y ha sido una gran sorpresa para ellos, tanto para los agricultores como para nosotros los propios expositores, de ver el montaje, el despliegue de medios que han hecho las marcas. Llevamos dos días muy buenos por la mañana de asistencia, se corta la asistencia por motivos de lluvia, hemos tenido hoy un día horrible de tormentas, pero pese a eso la gente ha aguantado, la gente se ha refugiado en las carpas, y cuando sale el sol todos afuera, todos a probar tractores, a probar máquinas. Verdaderamente está todo el mundo entusiasmado. Demostraciones constantes de las más avanzadas tecnologías hasta simulaciones de conducción. Para las 53 empresas que forman parte de la primera edición de Demoagro, es importante que el agricultor no solo conozca los medios, sino que además los sepa aplicar.
más de 50 hectáreas de trabajo se han puesto a disposición de los visitantes para que pudieran ver la evolución de los vehículos y equipos presentados. Un evento del que ni siquiera ANSEMAT, la asociación organizadora, era consciente de la repercusión que podía alcanzar. Es una experiencia piloto, desde luego, que para nosotros, lo que os decía, ha sido más grande de lo que teníamos pensado, porque por la buena acogida que ha tenido entre las empresas, queríamos hacer una prueba, de ver cómo podíamos hacer con un cierto número de empresas. Elegimos una finca que tuviera una superficie que pudiera dar cabida a esas empresas y llegó un momento que la finca se nos quedó pequeña. Lo que estamos recogiendo, hablando tanto con las empresas como los visitantes que estaban viniendo, es que están bastante satisfechos con Demoagro y el formato que se ha elegido para hacer las demostraciones de maquinaria en campo. Todos los días no ves un evento como este. Esto es una cosa diferente a lo que nos tienen acostumbrados los fabricantes o los expositores. Realmente sin la asociación sería imposible organizar un evento de este calibre, donde todas las empresas participantes, aunque somos competidores en el mercado, cuando organizamos un evento de este tipo, trabajamos como un único grupo. Gracias a esta excelente iniciativa hemos podido acercar al campo, al agricultor, todo el esfuerzo de generación de nuevas máquinas y de nuevos medios para desarrollar su actividad. Es un punto de unión donde todas las empresas nos podemos concentrar y en ese tipo de actos colaborar. Si te das cuenta, aunque hay muchas marcas, pues los tractores se están compartiendo, tipos de empresas de servicios como nosotros, que somos, por así decir, multimarca, podemos contar con tractores que en otras ocasiones es complicado, a no ser que tengas clientes, con lo cual todo esto hace unas sinergias que favorece lo que es el sector de la maquinaria agrícola. Sin la asociación no se hubiera podido llegar a conseguir esto. Esto ha sido la unión de los fabricantes españoles, de las grandes multinacionales del sector de la maquinaria agrícola, la apuesta y el apoyo por una feria nueva con un gran futuro. Fue una iniciativa de ANSEMAT realmente. Nos llamaron directamente de la organización, el secretario, y nos comentó que querían hacer una actividad innovadora en el mundo agrícola ganadero, pero fundamentalmente en el sector de maquinaria, y nos pidió colaboración para organizar un evento que no se había hecho nunca en España. Consistía en una feria, pero demostrativa, en la que los agricultores podían coger el tractor, probarlo, ver cómo tiran, los aperos, cómo funcionan, etc. Y nos pareció muy interesante y desde el principio pues, nos brindamos a colaborar con ellos. Empresas que no pudieron formar parte de esta experiencia ya han pedido participar en la próxima edición. Tras el éxito de Demoagro, queda garantizada una segunda feria demostrativa para el año 2015.